Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Qué gusto verles a los tiempos. Como les había mencionado, hoy es su penúltimo día. Ya les llegó un correíto de parte de la dirección, de la subdirección, en el cual les indicaba la fecha tope. Y en esta fecha tope es súper importante tomarla en cuenta porque no nos podemos pasar de esa fecha, ¿sí? No podemos por nada del mundo, no se me dañó la compu, cualquier cosa, no, no. O sea, la verdad ahí directamente es con la directora. Y si por ahí se les ocurre por su cabeza decir, ah, no importa, yo le presento a la directora, no hay cómo, sí, no se puede. Tienen que de ley en la fecha que se les asignó, en la fecha que estaba completamente definida en el correo, presentar. Ahora, ¿cuál es el proceso? Una vez que ustedes me presenten ese anillado, el último anillado, que sería en esa fecha, ya no se puede hacer cambios, ¿sí? Esa fecha yo voy a tener 4 días exactos para hacerles pequeñas observaciones. Ojo, pequeñas observaciones. Aquí te ha faltado una tilde, no estás utilizando bien el tiempo verbal en las conclusiones. Temas muy, pero muy puntuales. No puedo decirles, oye, hazlo otra vez porque en 4 días no van a alcanzar. El hecho de que ustedes me entreguen a tiempo no implica de que ustedes entreguen cualquier cosa mal hecho o algo. Si ustedes me entregan de esa manera, yo no voy a poder firmar el documento y no voy a poder emitir el documento, ¿sí? Porque esa es una responsabilidad mía que va a quedar escrita y va a quedar publicada en la página de la biblioteca. Entonces, si es que ustedes quieren entregar cualquier cosa, no les voy, les voy a aceptar, obviamente, pero no voy a emitir el oficio para la dirección. Entonces, yo soy el filtro intermedio en que pase hasta la dirección el anillado. Una vez ya que yo revise, les diga, sí, sabes, hazle estos cambios o revísale esto, por aquí agrégale esto. Ahí yo solicito lo que se va a llamar un par revisor. Ese par revisor consta de, obviamente, de dos personas que ustedes sí les conocen. Entonces está la ingeniera Maldonado, el ingeniero Loarte y el ingeniero Richard Rivera. Entonces están las tres personas, de ellos escogen. Y aparte, yo emito una nota. El tema de la ponderación pesa más, tiene un porcentaje más alto la nota que yo les doy. ¿Ok? Entonces, súper importante que esté bien hecho su trabajo. Ok, nada de trabajos mediocres que no se puedan pasar mi filtro, ¿sí? Segundo, revisarían estos pares y en el caso de que tengan alguna duda de cómo funciona su sistema, ustedes van a tener que conectarse con ellos y explicarles, sí, sabe que este sistema se hace así y esto usted no lo pudo revisar, pese a que está en el manual, pero aquí también le hice un pequeño video y ya les voy a indicar los entregables que necesito para el día que está en el correo anotado. Corrígeme, por favor, ¿es del 3 o el 4 de febrero? Ok, bueno, el 3 o el 4 de febrero, ya voy a ver el correo. La cuestión es que una vez que ellos reciben, califican también, no van a poder ellos tampoco hacer correcciones. Esta es la nueva modalidad. Antes de ellos podían hacer correcciones, ahora ya no. Ellos con la nota que está y con la forma que está del sistema y de la aplicación, emiten otra calificación, cada uno de ellos, la cual se promedia. Entonces, ya de primera instancia, si ustedes no entregan, entregan mal, al apuro, alguna cosa, lastimosamente se va con esa nota. Ahora, si es que por ahí uno de los miembros de su par revisor se dio cuenta que está mal, que los objetivos no concuerdan con con las conclusiones, que por ahí, no sé, hay plagio o copia en el documento final, en el anexo, porque eso también tenemos que pasar por el Turnitin. Yo tengo que emitir uno de los anexos, el primer anexo, como ustedes debieron haber revisado en el documento que ya les pasé, que es un poquito más de un mes. El primer anexo es un Turnitin, el cual yo firmo y tiene que estar un porcentaje bajo, me parece que del 15% para abajo.
Entonces, tomando en cuenta todos estos aspectos, ellos emiten esa nota y, como les digo, ya no pueden hacer una corrección, ya no hay vuelta atrás, ¿sí? En ese punto, si es que sacaron más de 7, que yo pensaría que sí, porque obviamente yo no voy a dejar pasar un trabajo que esté mal hecho, vendría ya la otra parte de la entrega del documento final. Entonces, ya ahí son trámites internos, administrativos, que el acta de grado, que cuestiones como eso, ¿sí? Esos son los unos requisitos. Ahora, los otros requisitos. Y para eso, bueno, creo que por aquí soy el tutor de alguno de ustedes. Deben tener ya el tema de pasantías, ¿sí? Deben tener el tema del inglés, ¿ok? Debe constar en su currículum académico todo ese tema. Yo pensaría que la directora ya les debe haber reunido algún rato para decirles todos estos temas. Sin embargo, yo les comento, ¿no? Deben tener pasantías, deben tener el inglés, deben tener prácticas preprofesionales, como dice, servicio a la comunidad, obviamente. Y pasar todas las materias que corresponden en este semestre. ¿Ok? Entonces, yo les entiendo bastante el estrés que deben estar pasando, pero una vez que ustedes la próxima semana ya entreguen el documento final, para mí y para ustedes, bueno, más para ustedes porque el trabajo todavía continúa en las revisiones internas, pueden dedicarle un poquito más de tiempo a las otras materias. Y en el caso de que haya algo muy puntual, pero súper pequeño, algo así en la aplicación, el documento, igual estaremos en continuo contacto, ¿no? Antes de que yo envíe a la dirección el documento. ¿Qué más les puedo indicar? Eso vendría a ser todo lo que les quería mencionar. Vamos a proceder a las revisiones. Están abiertas salas. Si es que desean, se pueden ir a las salas. Si no, se pueden quedar tranquilamente viendo lo que van a exponer los compañeros. Con todo gusto para que vean cuáles son los avances de todos ustedes. Y también para que vean que algunos grupos, yo pensaría que ya han acabado, algunos grupos, algunos compañeros, ya lo tienen acabado. Listo, no sé si tienen alguna pregunta general. Cero preguntas, totalmente claros. Inge, Sí. yo tenía más que nada la duda de qué pasa, o sea, esta nota de los entregables la emiten tanto las dos personas que van a revisar y usted, ¿verdad? ¿Y qué pasa con las notas? Bueno, no sé si es que estos entregables que hemos hecho cada semana, las revisiones de los avances semanales, también Esa tienen un es, peso, una nota, sí, esa entonces, es no sé. para que pasen la materia. Recuerden, ustedes están inscritos en dos materias para el tema de titulación. La una, no recuerdo cómo está en el SAEW, pero en la una se Trabajo. pasa, sí, en la una se pasa nota y en la otra se pasa aprobado o reprobado. Entonces, en la una en la que se pasa nota es la que ustedes deben haber visto que ya les pasé la nota, ¿no? Esas deben de pasar. Lastimosamente, esta no tiene supletoria. Entonces tienen que sacar 7-7, 4-10, 10-4, lo que sea. Entonces esa sí va, esos entregables. Pero obviamente, como en el segundo bimestre, yo pensaría que todos tienen todo, no vería por qué no deberían tener un 10. Obviamente, presentando a tiempo, ¿no? Si es por la cuestión de la calificación en sí. Eso, Byron. A ver, profe, gracias. Yep. Listo. Vamos entonces, como les decía, si quieren pueden quedarse, si no pueden ir a alguna de las salas. Yo les voy a ir llamando, ¿no? Listo, vamos, Mateo, por favor, compártenos pantalla para que nos indiques la parte práctica y la parte teórica, cómo has avanzado y qué nomás tienes y qué nomás les falta, por favor. Profe, yo pienso que alguien debería ir antes que yo, ya que hasta que se abra Unreal Engine 6 se va a tardar unos minutos. Ok, entonces te voy a dejar para el final. Sí. Sí, me Nos parece vamos bien. con la siguiente persona.
Alex Díaz. Ya, ahorita le comparto ahí. Espérame Perfecto. un ratito nomás. Solo que me... Ahí me avisa. Es que se ve. Ya cuando es... Sí, ya está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, por cuestiones, le voy a presentar en un emulador, no en un dispositivo. Perfecto. Ahorita se me daña el teléfono, pero bueno. Es cierto, los pares revisores puede que vean, de hecho yo pensaría que sí van a ver sus aplicaciones, entonces si es Ajá. necesario, con un emulador está bien, pero ya depende un poquito más de cada uno de ellos. Entonces, Ah, antes de que ustedes se ya. reúnan con ellos, les dicen, mire la aplicación, ¿usted desea que le presente en un dispositivo o quiere que le presente en un emulador? Entonces ahí ellos les van a decir. Ya, no, por el... bueno, en este caso, yo le presenté pues, en el emulador porque no tuve un problema aquí con mi teléfono que no quería responder. Pero Okay. de ahí no, obviamente sería mejor en un teléfono físico. Ya. Pero bueno, entonces en la parte de la aplicación, yo ya realicé lo que es la conexión y todo lo demás. Y ahorita ya le voy a mostrar cómo funciona. Espérame un ratito. Ya. Entonces, tiene una misma lógica. Para la parte del cliente, si usted está logueado, ya como yo me logueé, entonces ahorita ya puedo acceder a este aplicativo. Tiene las mismas funciones, tiene una funcionalidad un poco más, un poco, ¿qué le puedo decir? Ahorita más rústica a la vista porque no he tenido de tiempo para editar lo que son iconos y esas cosas. Pero ya con el pasar del tiempo ya le voy a ver. Entonces tiene este buscador, obviamente nos bota un número de pedido, nos bota también lo que son las categorías, en este caso de lo que se puede pedir, de lo que vende, en este caso la empresa de la que yo estoy haciendo el aplicativo, que es una cafetería y una panadería. También puede elegir el producto, obviamente se va cargando los productos de acuerdo a la categoría que va seleccionando. Por ejemplo, yo le pongo una unidad, registrar. Se carga tanto aquí como acá. Este es un pequeño list view en el cual usted puede visualizar lo que está pidiendo. Entonces, este es el aplicativo en sí de lo que funcionaría como un carrito de compras. Lo que sí es en esta funcionalidad, lo único que me falta es conectarle ya lo que es la base de datos en la nube para que pueda acceder cualquier persona, no solo la parte de la que está en el servidor. Inge. De ahí, este tengo como mi aplicativo. O sea, es Entonces, el. solo para ponerles en contexto, ¿no? El compañero lo que está haciendo es una aplicación que es para que los clientes de una panadería que queda en el centro de Quito pueda hacer pedidos. Entonces, ahí me viene una pregunta. Tú dentro del alcance, ¿esta aplicación la tienes para que hagan pedidos y reservas o para que hagan pedidos los que están ahí en el local? No, no, el punto de este aplicativo es que no necesitas ya formarte ni nada por el estilo, lo puedes pedir desde la casa, ya se te genera el pedido y tú vas con el número de pedido que se te asigna al restaurante, a esta cafetería y se te entrega el producto. Es más, es para evitar porque, bueno, uno de los fallos de la panadería es que como es una panadería un poco conocida, entonces había muchas personas en el local y más ahorita por la pandemia es uno de las cosas que ya no se puede hacer, por lo que ya entra más de 10 personas o están en fila más de 10 personas, ya corre una multa. Entonces, es más, siguió también, poco a poco siguió el aplicativo para que solo vayas con el número de pedido,
pagues y retiras el producto, los productos que venden en la panadería. Y eso lo puedes hacer desde cualquier parte. Por eso se guió para que la base de datos sea en la nube. Ya listo. A ver, entonces, ¿qué tienes pendiente en la aplicación? De la aplicación ahorita tengo pendientes un módulo que es para el código QR. Para las personas que van a lo que es el establecimiento y bueno, en la mesa se va a pegar un QR para que se despliegue el menú de la cafetería. Eso lo tengo pendiente. Eso lo estoy realizando todavía. Ya. Listo. A ver, ahora veamos el documento, por favor. Claro, en esta parte del documento lo que tengo es bueno, ya tengo bastante avanzado esto a pesar del tiempo, pero ya tengo todo lo que son la primera parte, está completo. E igual Ojo, las por si acaso, ¿no? Esas notas que están ahí son ayuda para ustedes, ya una vez que presenten tienen que borrar esas notas. Por ahí vi uno que dice, sube por favor. Claro. Ah, Sugerencias, para esta frente. sección se sugiere un mínimo. Ok, Sí. entonces ahí está. Y sigan esas, por ejemplo, ahí dice 375, máximo 700. Entonces de ese capítulo, o esa sección, perdón, la 1 en general, 1.1, 1.2. Pónganle de esa manera, ¿sí? Objetivos. Yo también les había indicado en alguno de que esa parte va con viñetas. Si no, van numerados. ¿Qué? Verán entonces, como les menciono, esas partes igual van calificadas, ¿no? Listo, vamos más abajo. Claro. Ya. ¿En qué parte estás? ¿Hasta dónde has llegado? Ahorita estoy realizando lo que es de los resultados porque recién acabé esto del aplicativo y también me falta lo que es la cosita del código QR. Pero todo lo demás ya tengo realizado. Incluso. Verán esos márgenes de las tablas también. Sí, ¿Qué? esa tabla está el margen demasiado a la derecha. El margen derecho está pegado al filo. En la parte del documento que les pasé guía, ahí al final están bastantes detalles de los formatos, tamaños de letra y todo. Por ejemplo, tamaños de letra. En la tabla y en el cuerpo verificarán que sea el que les dice en la guía, ¿no? Vamos más abajo. Pues estoy haciendo esto de los resultados y bueno, ahí quedé un poquito por lo que recién tengo las Hay fotos. imágenes, por favor, imágenes cuando ustedes generen y haga zoom que no sean pixeladas. Si es que ustedes están en cualquier herramienta de diseño, de prototipado, guárdenle como vectorizado, perdón, y súper bien ahí, ¿no? Igual cuando ya al final yo les voy a pedir o sea, la siguiente semana yo les voy a pedir en Word, pero ya el anillado que me entreguen, ya el que les digo, miren, ahora sí, porque la próxima semana sería el día lunes, que es, déjame ver qué fecha. Estamos 31. lunes 31. Ustedes me van a entregar en Word y esa sería casi la versión final. Yo les voy a hacer ahí las observaciones necesarias para que hasta el 3 o 4, que es de la fecha tope, ustedes ya me presentan, pero en PDF. Sí, y ese PDF yo ya es el que ya no puedo decirles, miren, cambien eso. Entonces, la próxima semana, que es la última, todavía le puedo ver yo en Word. Más arriba también, Alex, un favor, Mande, verás. mande. ¿Sí han escuchado de los párrafos o de los títulos huérfanos? Por ahí sube un poquito y yo voy a indicarles más arriba, más arriba, más, 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 más. Ahí, baja. 2.3 creo que estaba. 2.3, 2.4.
tengan en cuenta estos, ¿sí? Estos títulos huérfanos no vayan a dejar, ¿no? Entonces diría en la siguiente fila, en la siguiente, ahí, ¿okay? Pero si es que es una línea, no vayan a dejar esa línea únicamente en la otra. Ya vamos más abajo por donde estaba. Y bueno, hasta ahí le tengo yo y todavía estoy realizando lo del documento. Ya, A la listo. par. Entonces, pilas, ¿no, Alex? La próxima Sí. semana es la última vez que le recibo el Word y a partir de eso es la última vez que he personalizado, es decir, voy a tomar el Word y les voy a hacer con control de cambios, correcciones a cada uno y les voy a devolver lo más pronto para que ustedes puedan emitirme ese PDF. El PDF ya va firmado y todo el tema. Listo. Ya Muchas ahí. gracias, Alex. Pilas ahí con Gracias. los avances. Sí. Vamos con Byron, Byron. ¿Qué tal, profe? ¿Me escucha? Sí, fuerte y claro. Chévere. Entonces, un minutito para compartir la aplicación. Ya. ¿Dónde está? Compartir. Aquí está. Listo. Bueno. Como tal, la aplicación, entonces, ya correrá en el emulador en ese momento. Ya. Lo único que me faltaría en este Solo lado. para ponerle en contexto a todos los compañeros, el compañero lo que está haciendo es una aplicación que es un punto intermedio entre un dispositivo que se llama BD2, que se conecta al cerebro del carro. Este cerebro, este dispositivo BD2, envía ciertos datos a una aplicación propia del dispositivo y lo que hace el compañero es tomar esa aplicación, ese dataset, ¿sí? Que en un formato TXT. Y ahí tiene unas codificaciones de elementos. Entonces, ¿qué sé yo? Error 405 es la caja de cambios. Entonces, lo que hace la aplicación del compañero es lo que nos va a indicar a continuación. Sigue, no nos va a ir. Ya, entonces, bueno, lo único que me estaría faltando en este momento sería poder enviar esos datos a la base de datos como tal, porque, bueno, me está dando un error que la verdad no sé por qué es, pero bueno, ya. Entonces, aquí tenemos los fallos. Como tal, y aquí hacemos la selección de fallos. ¿Sí? Entonces, si presionamos aquí. Este enlace nos va a redirigir a. Ay, bueno, nos va a redirigir a una página donde están todos los códigos de DTC, como dice aquí. Bueno, donde se especifica. Ay, me salió todo. Donde se especifica el código que está en este momento aquí, o sea, este código, y donde nos puede dar un detalle claro de cuál es este fallo. Claro que aquí ya nos dice que en este caso es en el engine, o sea, en la unidad de control del motor. Y también nos da la especificación aquí, la P es motor. Y de igual forma funciona para cada uno de los que están en este punto. Entonces, unos Más o datas. menos, bueno, las actividades que te faltaban por realizar era el tema de los reportes, el tema de que te indique directamente ahí los daños y que te guarden la base. Entonces, Esperaría que esta semana lo resuelvas, sí, lo único que me está faltando para poder hacer eso es hacer el envío a la base de datos porque no sé qué me está fallando aquí. Tal vez lo estoy haciendo mal, claro, ¿no? Pero aquí como tal, que me crea un JSON object y luego un JSON array. ¿no? Ya. En el JSON object almaceno este primerito de aquí. Vehículo y vehículo, donde hago primero el tipo de vehículo, que bueno, si les muestro el TXT sería Kia. Entonces, en este Kia almaceno yo, bueno, en este arreglo aquí, vehículo, no, en este string almaceno la palabra Kia como tal, y eso le paso al primer JSON. Luego,
En el segundo JSON, añado como tal el segundo en este JSON array, almaceno y ese JSON y este JSON object. Bueno, en ese JSON array almaceno el. En ese JSON array almaceno todos estos fallos que yo estoy obteniendo aquí. Tal sync pieza con P, con de motor, de carrocería, frenos y como tal. Yep. Y los almaceno en ese JSON, en un JSON array, que no sé por qué se me ha movido aquí JSON object. Bueno, ya. Y luego este JSON object lo paso a la base de datos. Pero claro, al presionarle aquí el botoncito, me da error. Bueno, que sigue funcionando. Pero si aquí abrimos a la base de datos. Oh, Bueno, pero yo pensaría que si lo resuelves para la próxima semana. sí, es el único problema que no logro resolverle. Es Ya, el único. en cuanto a la documentación. Bueno, toda la parte inicial, eso ya lo tengo combinado, básicamente. Solo me faltaría agregar una partecita aquí ¿dónde está? ¿Cómo se llama esto? En el marco teórico. Y con eso ya está. Metodología también ya tengo. También la parte 2. ¿Qué me faltaría aquí? Ah, los resultados y la parte de pruebas. Eso me faltaría. Eso tengo que eliminarle. Ya, por cierto, todos creo que tenían en sus, igual Alex, en sus objetivos, tenían sus pruebas, ¿no? Entonces decía, probar la aplicación, ¿ok? Algo que ustedes deben estar súper pendientes para las notas que emitan el par, porque a ellos les va a llegar una copia del plan aprobado y les va a llegar también esto. Entonces, de ellos lo que hacen es comparar. Si no, esto no pueden cambiar, los objetivos no pueden cambiar para nada de lo que está en el plan aprobado. Y que esté sustentado en el transcurso del documento, sustentado. Entonces, ¿cómo está sustentado la identificación de requerimientos? Con la parte que hablan de Scrum. ¿Cómo está justificado la parte del diseño, donde hacemos los prototipos, la arquitectura y demás? ¿Cómo está sustentado la implementación de los módulos, donde ustedes ya programan en sí los diferentes funcionalidades de la aplicación y la parte de probar la aplicación? Entonces, todos tienen pruebas. Ahora, por ahí me preguntaban, ¿qué pruebas puedo incluir? No sé, escojo unas dos o tres. Yo por eso suelo dejarle abierto para no decir hacer pruebas de caja negra, pruebas de caja blanca, pruebas de compatibilidad, pruebas de usuario, pruebas de carga, ¿ok? Entonces quedó súper abierto. No se olviden del tema de las pruebas. Listo. Byron, algo que te falte en la documentación y en la aplicación, ¿qué es lo que? Bueno, en la aplicación ya nos contaste. En la documentación. La parte de pruebas. Listo. Y el último sprint como tal. Nada más. Con eso ya estaría. Ah, y las conclusiones y recomendaciones. Eso también. Por favor, leerán de tesis que estén, como les digo, de tesis que sea de los últimos 2, 3 años y que estén los miembros del tribunal que ustedes asumen, ¿no? O sea, que estemos los cuatro profesores, porque vamos a estar obviamente calificándolos. Véanle los tiempos verbales de las conclusiones, véanle los tiempos verbales del documento. Vean los tiempos verbales de las recomendaciones, ¿sí? Entonces, se ha permitido identificar los requerimientos del sistema mediante el buen uso. Temas como esos, ellos les saben poner mucho detalle, ¿sí? Bueno, les sabemos poner mucho detalle en la parte de las conclusiones. Hay veces que vienen muchísimas tesis y que lo que más nos centramos es en la parte de los objetivos y la parte de las conclusiones. Tomamos al azar unas dos, tres conclusiones y vemos cómo lo han realizado. Y de ahí, a partir de eso, comenzamos a verificar el documento en sí, ¿no? Todo el documento, que esté bien escrito, que esté todo.
Listo, bueno, muchísimas gracias, por favor. Recuerden, esta semana inclusive están un poco más ligeros de deberes en las otras materias, así que tienen todo el tiempo del mundo para, por favor, terminar de buena manera este proyecto. Gracias, Byron. Listo, profe. Byron y Alex, si es que quieren, pueden quedarse, si no, pueden desconectarse, no hay problema. Ya, gracias, profe. Vamos con Steven López. Ya le comparto. ¿Ya se puede ver ahí? ¿Me confirman si se puede ver? Sí. Ya, bueno, o sea, prácticamente ya está. Bueno, estoy trabajando más en lo que es el tema del responsive, porque bueno, la funcionalidad ya estaba en su mayoría. Igual aquí tengo el footer y tengo este botón que me muestra un alert, un modal para registrarse en el caso que no esté. Entonces, igual aquí puedo iniciar sesión o registrarme, o en el caso de que haya olvidado la contraseña, restablecerla. Entonces, igual voy a exponer el usuario que tengo creado, la contraseña. Y bueno, se valida todo. Y ya en el caso de que ya sale como registrado, ya el menú ya cambia. Igual, y como ven aquí, esta parte de aquí ya no me sale. Igual aquí tengo esto, que es como la información de la tienda. Y bueno, aquí que me redirige ya que sea unas categorías, igual como el programa está hecho con o sea, la información que tengo, la tengo de la base de datos, y bueno, eso está como corrido a los headers. Así que igual salen como nombres aleatorios e imágenes aleatorias. Únicamente para fines como de prueba. Igual aquí va la siguiente categoría y todo. Igual puedo acceder a la página de cada producto. Ver yo qué sé lo que es el precio, la descripción, las imágenes. Igual aquí le puse un carrusel para, bueno, como más atractivo, igual la imagen. Y agregarla a la lista de favoritos. O del mismo modo también se la podría quitar. Ahí mismo ya saldría desmarcado el corazón. Ya le puedo dar en comprar y se añade directo al carrito. Aquí, como ya tiene un producto, ya vemos que tiene. En caso de que quiera volver a agregar el mismo producto al carrito, me sale una alerta diciendo que este producto ya está en el carrito. También, a ver, podemos ver lo que son la lista de deseos. Igual aquí ya le había agregado uno antes. O le puedo quitar. Y volver aquí. Ya no se me mostraría. Igual estoy como reutilizando los componentes que es para cargar la lista de favoritos. Perdón, los componentes que es para cargar la lista de productos en favoritos. Por eso cuando le doy clic en uno, igual me redirige a la página de este producto. Tengo la parte de lo que es el administrador. Más claro, del usuario. Sí, como este usuario tiene como nombre administrador, igual aquí si le cambio el nombre y todo, se mostraría aquí. Ser nombre de prueba, pongamos de mi nombre. Y en el caso que se quiera igual cambiar la contraseña o algo, se lo puede validar aquí. Igual aquí está validando el. Me sale como un mensaje
debajo del campo diciendo que se requiere una contraseña mínimo de 6 caracteres. Igual guardo los cambios. Igual aquí me sale datos actualizados correctamente y aquí ya me sale el nombre que actualicé. Igual aquí tengo lo que son como las direcciones de envío. Puedo igual como editarlas y ponerle otra y poner actualizar dirección. Y se me actualiza aquí. Igual puedo agregar otra. Y se me actualiza aquí mismo. Como de igual manera puedo eliminarla y se me elimina aquí mismo. Y bueno, igual tengo la parte ya de también tengo la parte igual que es de búsqueda. Para buscar, yo que sé, el nombre de un producto. Igual en este caso, para tener más resultados en la búsqueda, validé para que no solo busque como en el nombre del producto, sino que también pueda buscar en lo que es el contenido. Sí, como está buscando de aquí, buscarle. Sí, aquí. Bueno, aquí eso lo tiene todos. Vamos aquí, Sí, bueno, aquí lo tiene, justo aquí en esta parte en el texto tiene lo que estaba buscando. Y bueno, ya en la parte para hacer lo que es bueno, antes de todo, cierro aquí y ya que sé, si trato de guardar a mi lista de favoritos, que como usuario no registrado me saldría este mensaje, necesitas iniciar sesión para realizar esta acción. De igual manera, si intento agregar al carrito sin estar, sin haber ingresado primero, también me sale una alerta. Para comprar este producto tienes que iniciar sesión. Bueno, y también para ver lo que es el olvido de la recuperación de contraseña, ingreso el correo, el que quiero restablecer la contraseña. Y bueno, me sale un mensaje diciendo que verifique el correo. Entonces sería aquí. Y bueno, esperamos que aparezca. Sí, bueno, aquí ya me sale como un mensaje que me dice para restablecer la contraseña. Y bueno, este link tiene un tiempo de 60 minutos. Le doy aquí y bueno, aquí me envía. Aquí tengo que ingresar la dirección que con el usuario que estoy realizando este cambio y pongo la nueva contraseña. Y en el caso de que sea exitoso, aquí me dice que yo veo la contraseña, me sale un mensaje de exitoso que dice la contraseña se ha cambiado con éxito y ingreso de vuelta al sitio web. Listo. Cuéntanos, Steven, ¿qué es lo que te falta en tu sistema? Ya solo le muestro la última parte de lo que es lo más importante de cambiar la contraseña. Lo que es la compra. Ya, entonces agregamos el otro producto más. Ya, aquí igual se me actualiza el. Entonces aquí puedo ver igual lo que es el carrito de compras con la descripción de cada producto y el precio a pagar. Entonces, igual si borro uno aquí, se me actualiza el precio. Igual para proceder con la compra, selecciono una dirección de envío
Y ya me aparece esta opción que es para pago con tarjeta de crédito o de débito, que es propia del sistema de pasarela que implementé de Payphone. Entonces le doy clic aquí y me redirige a esto. Igual como pueden ver aquí está como en modo prueba. Y igual esta, aquí puedo al ingresar cualquier número de tarjeta, no necesariamente tiene que ser real o existir esta tarjeta, al igual que el número de identidad y teléfono. Se lo doy pagar con tarjeta. Y me redirecciona nuevamente a aquí. Y es el mensaje que para confirmar la compra selecciono una dirección de envío. Selecciono la misma y se me está generando la orden de compra. La orden de compra generada correctamente y aquí me, bueno, aquí me salen las órdenes de compra. Aquí está la última, aquí incluso me sale hasta la hora que lo hice. Y me sale que el pedido se va a enviar a la siguiente dirección, me sale el número de orden, el, bueno, aquí como lo que sea la factura, como el subtotal, el IVA, el precio y bueno, los productos. Eso. Ahorita estoy igual tratando de adaptar mi sistema así a lo que es el responsive para una tablet y eso. Muchas gracias. A ver. Sí, aquí está como para una tablet y aquí está para móvil. Ahorita estoy igual construyendo los menús de aquí. Ahorita estaba justo en el menú de la tablet. Igual tengo que ya ajustarle un poco más eso para que sea mejor. Únicamente eso porque como habíamos quedado, como le había comentado en la anterior clase, así como que no me iba a dar el tiempo para hacer un módulo de administrador. Así que básicamente eso sería lo que es con mi aplicación. Ya listo. A ver, cuéntame entonces qué está pendiente. De la aplicación, ya como la voy a presentar, estaría pendiente en terminar lo que es los menús de responsive. Sí. Porque básicamente ya la funcionalidad ya estaría. Y bueno, igual como me comentó la anterior vez que debía subirla como un dominio, tanto la aplicación cliente como la API REST. Ya, en cuanto a la documentación. Ya le muestro. Aquí tengo igual lo que es la documentación. ¿Cuál está entrando en la parte que en dónde está y qué es lo que te falta? Igual estaba haciendo lo que son como de los resultados de los sprints. Igual ya le voy a agregar más capturas de lo que es el carrito de compras, aquí como también puse imágenes de validaciones y Chado, quería hacer una pregunta, si las pruebas así de adaptación sirven para lo que es como mi sitio, así como al momento de hacer responsive. Sí, sí. Sí contaría como allá. Sí. Por cierto, para todos, ¿no? La parte de también se revisa obviamente. Por tiempo no vamos a ver aquí, pero es el tema de los manuales técnicos. Por tiempo no vamos a ver aquí hoy, pero sí se revisa. Listo. En cuanto a ver a la parte, ¿dónde estás o qué es lo que te falta? Bueno, me falta, iba a ponerle aquí mismo acerca de las pruebas.
de las pruebas que le estoy haciendo a mi sistema. Porque, bueno, la parte de lo que es el módulo de administrador ya lo voy a omitir. Y, bueno, también pensaría que debería como omitir los pagos que son con PayPal, ya que tuve bastantes problemas con esa librería. Al final decidí mejor que era como omitirlo. Ya. Básicamente eso. Listo. Muchas gracias, tío. Vamos con Carlos Montes de Oca. Ya, listo, que ya le comparto. Ya me confirman si ya pueden ver. Sí. Ya. La aplicación ahorita ya estaría en su fase final. Ya está logrando hacer lo que estaba planeado. Bueno, excepto por un pequeño sprint que por falta de tiempo, la verdad, me va a tocar omitir. Pero en sí no afecta totalmente a lo que es la funcionalidad. Ya. Para comentarles por los compañeros, es un botón de pánico que tiene que mandar la geolocalización a través de SMS. En un principio lo que quería también era implementarle un bot para Telegram, pero no lo logré con satisfacción, así que encontré otra librería que ya me ayuda en esto. Ahorita lo que hace la aplicación es simplemente tiene de estas tres interfaces. Ya, una sección de contactos donde yo puedo agregar nuevos contactos. Y la sección donde yo agrego mi nombre, mi número de teléfono y mi mensaje personalizado. Este número de teléfono ahorita está, este de Estados Unidos, porque. No, ya, este. Porque en la fase de prueba de la librería que estoy usando, que es Twilio, me dan un número de prueba, que sería este de aquí. Entonces tengo mis 13 dólares, tenía mis $15, entonces ya en conseguir este número para la fase de desarrollo, me pedía necesariamente que yo vea uno que sea de la aplicación, por eso mismo le estoy implementando en la aplicación aquí. Ese cambio le hice manualmente porque aquí yo le agrego ya con el código de lo que es del país, que es del 593, pero como necesito obviamente necesito el otro número para poder probar, entonces ya eso le cambio acá directamente para poder probar. Ya. Entonces lo que hace la aplicación. Se activa el botón de pánico y esto nos saca nuestra geolocalización. Después lee los contactos uno a uno y crea una cadena de mensajes que viene a ser por un body, que es el texto que yo voy a mandar. También está formado por lo que es el. Una URL con mi geolocalización, el número de cuál estoy mandando y el número a quién estoy mandando. Yo tengo dos contactos aquí, pero como les digo, aún esta parte del Twilio aún sigue en desarrollo, no me permite agregar otro número que no sea el que yo registré, que en este caso es mi número de teléfono. Ya. Eso es lo que hace ya la aplicación y. Como ven aquí ya me sale un mensaje como mensaje guardado, porque originalmente esta cadena iba a guardar en una base de datos, pero la verdad lo vi necesario. Entonces, directamente en el backend lo que hace ya es la función de enviar el SMS, así que aquí básicamente ya podría borrar tranquilamente esta colección porque ya no hace nada, no sirve de nada, pero se hace a través de una petición post, así como simulando, pero en realidad no estoy creando nada en la base de datos. Y voy a mandarles un. Voy a. Por el grupo de clases, voy a mandar la evidencia de lo que me acabó de llegar ahora un SMS, lo que estaba probando. Ya.
Está justo aquí. Ya como pueden ver, aquí ya me está llegando este, sale este mensaje por lo que aún no le pongo en producción, pero dice, ayúdame, estoy en peligro, esta es mi ubicación. Este, le probé justo a las 5 y 8, pero justo aquí ya está. Y es justo el mensaje personalizado que he oído. Verá. Ya me perdí. Aquí está. Ya. Ese ya. Es justo el mensaje personalizado que yo le tengo aquí. Ayúdame, estoy en peligro. De ahí, por parte de la documentación, ya le revisé todito, ya le agregué todas las capturas que creo que son necesarias. Tendría que revisarle nuevamente para hacer faltas ortográficas, redacción, y lo único que me faltaría de aquí ya es hacerle lo del documentar el módulo de pruebas, que ya la parte final, y de ahí vincular un poquito ya, porque aquí hay unas referencias que hacen al manual técnico, simplemente tendría que documentar, que hacer esas referencias y documentar las pruebas. Listo, muchas gracias, Carlos. Entonces, para la próxima semana, igual, apretar bastante el paso para completar con los tiempos. Muchas gracias. Vamos con Jocelyn. Ya le comparto. Tengo un ratito a correr la aplicación porque se me desconectó el celular. Me jalaron el cablecito. Ya no hay problema. Ok. Y bueno, ahí estamos en la parte de roles. Lo último que creo que me faltaba era la parte de implementar las notificaciones. Por ejemplo, nos vamos a la sección de cliente. Vamos al carrito de compras. Aquí ya tengo, puedo continuar. Elijo la dirección o creo una nueva dirección. En este caso voy a elegir cualquiera que esté ahí y crear una nueva orden. En ese caso va a llegar una notificación al administrador diciendo que un cliente ha realizado un nuevo pedido. Ya después vamos a la parte de la vamos a asignar lo que es un repartidor. Despachar orden. Y me va a llegar, como también soy repartidor, me va a llegar un pedido asignado, tienes una nueva orden asignada. Y aquí está la parte del repartidor. Y aquí están todas mis órdenes. Por ejemplo, si ya comienzo a iniciar entrega, lo único que se me hace es abrir un mapa con el camino. Con la ruta ya trazada en el mapa de donde tengo que ir. También puedo llamar a lo que es el cliente. Aquí ya me sale el número. Y al momento de entregar el producto, ya se me sale el producto entregado. Es que por los cambios de estado. Los cambios de estado también se reflejan tanto para el administrador como para el cliente. Ya. Creo que eso era todo con respecto a lo que faltaba en la aplicación. ¿Sí me está escuchando? ¿Sí me escucha? Sí. Algo que me habías contado es que le estabas implementando el tema de que ver dónde se encuentra como en tiempo real.
Ah, sí, es que sí, no sabría cómo mostrarle esa parte. Ya, pero esa parte está implementada, ¿no es cierto? Sí, sí está implementada. Necesito un emulador y un celular. Si se mueve ya. El repartidor, el cliente también puede ver cómo se va moviendo. Ya. Sí. No hay problema. Okay, en cuanto a la documentación, ¿qué es lo que ya le comparto la documentación. Ya, ahí sí puede ver. Bueno, con la parte de la documentación me faltaría la parte del resumen. Ya tengo implementado las capturas de pantallas con todos los sprints. Todos los sprints tienen sus capturas de pantalla. En esa parte, vámonos hasta el final. Ya me habías indicado, creo que estabas trabajando igual en las pruebas, ¿no es cierto? Yo soy... Ya tengo las pruebas, ya hice las pruebas de aceptación. Super. Y las pruebas de compatibilidad aún me falta, solo tengo que conseguir unos 3 teléfonos más para hacer las pruebas de compatibilidad. Y las pruebas de aceptación ya están implementadas. Dentro de las pruebas de compatibilidad también puedes enviarte un emulador genérico, ¿sí? Con algunas características para que también se vea que ha corrido en un emulador. Ok, sí, ya. Y ahí me faltarían conclusiones, recomendaciones y ya, eso sería. Perfecto. Listo, Jocelyn, muchísimas gracias. Mateo Borja. Ok, entonces ahora voy a proceder a unirme a la reunión de nuevo desde el celular, ya que no me da la compu para tener abierto Zoom y Unreal al mismo tiempo, así que me da un minuto y me voy a unir desde el celular a Zoom. Yep. Ok, Inge, ¿me escucha? Sí, todo ok. A ver, entonces ahora sí voy a grabar la pantalla para que se vea el proyecto. Disculpe, que estoy teniendo unos problemas, pero ya le comparto ya. Nomás le enfoco bien al celular y listo. A ver, listo. Ahí se debería estar grabando la pantalla. ¿Me confirma si se ve? Sí, ahí se ve.
A ver, listo. Entonces ahí tengo el editor de Unreal abierto y lo que ya tengo son todos los niveles. Entonces, estos se pueden cargar desde acá. Entonces aquí, por ejemplo, tengo nivel 1. Y bueno, la forma ver, creo que el ancho de banda no da para indicarnos. Mateo, te voy a llamar por teléfono convencional ya para escucharte y tú me vas contando lo que vas haciendo. Ok, por teléfono. Entonces, a ver, ¿cómo le hacemos contigo, pues, Mateo? Disculpen, que se me cortó la conexión. Ya, listo. A ver. A ver, entonces, si es que ahí sí se puede ver de nuevo, entonces, como estaba diciendo, el personaje ya está completamente animado, los enemigos están completamente animados, tengo la función de ataque y los enemigos se los puede matar tanto con la función de ataque como saltándoles encima. Tengo, como se puede apreciar en la esquina superior izquierda, tengo la barra de vida del personaje, la cual tiene 3 hit points, 3 golpes, y si es que se recibe daño más allá de los 3 golpes, entonces el personaje muere, como se ve aquí. Y se puede reaparecer al inicio del nivel con la barra espaciadora. Igual si es que se pierde un punto, uno o varios puntos de vida, entonces se tiene un tiempo de 2 segundos de invencibilidad para asegurarse de que no se muera tan simple. Y se puede recuperar la vida cogiendo estos ítems que son plumas de aquí que se ha puesto alrededor de todos los niveles. Y entonces este es el primer nivel. Que no es un nivel, también está la función de correr que se ve aquí. Y lo único que me falta por hacer ahorita es prácticamente añadir la transición entre niveles. Porque ahí tengo el primer nivel y puedo cargar el segundo nivel si es que me voy acá. Aquí de hecho tengo los 4 niveles que los puedo cargar haciéndolo clic. Entonces cada nivel tiene como una diferente temática, digamos. Una diferente temática, entonces aquí se puede ver todo el layout de los niveles desde inicio a fin. Entonces ahí está el segundo. Aquí está el... Aquí está el tercero que... Bueno, porque está esta ventana de ediciones que se pueden ver toditos estos detalles de las hitboxes de toditos los obstáculos, pero si es que reproducimos este nivel, por ejemplo, de hecho, sí se ve todo limpio, como se puede ver. Listo, Mateo. A ver, un tema por lo del ancho de banda y todo eso. Te voy a revisar aparte la documentación, ¿sí? Entonces, para
Ya listo. Algo que te falta, Mateo, es generar el ejecutable, ¿no? Entonces, ya tú tienes el proyecto, todo, y lo que tienes que generar es un punto .exe. No es necesario que crees un instalador. Si deseas, lo puedes hacer. No es necesario, pero básicamente una carpeta con el punto .exe y los archivos necesarios para que pueda alguien más ejecutar, es decir, tu tribunal que te asignen, pueda ya utilizar solamente el punto .exe. Sí. Listo. Inge, y de ahí una, sí, como dije, lo que me faltaría ahorita por hacer es poner la transición entre niveles y no sé si sería necesario, porque esto no lo especifiqué en los objetivos, así que sería necesario poner música de fondo, ya que eso era algo que tenía planeado hacer, pero que por el tiempo no creo que me va a alcanzar. Más que nada buscar toda la música. No, a ver, yo lo que te recomiendo es para que no le dejes al juego seco, mándate un punto MIDI general en todo el juego. No vayas a mucho detalle. Entonces, en cada uno de los niveles lo que puedes poner es un punto MIDI. No le cargues de MP3 porque no te va a dar mucho el peor un WAP. Cárgale un MIDI. Y listo. Ya, Inge, y también otro tema que más o menos es medio logístico es que, de hecho, en mi proyecto al inicio, al hacer el plan, mencioné que el juego iba a tener, o sea, dificultad baja, pero, o sea, digamos que inintencionalmente, o sea, sin tener la intención de hacerlo difícil, ni tampoco tener la intención de, o sea, simplemente es algo que sucedió cuando estaba desarrollando los niveles, pero, o sea, no está tan baja como especifique, o sea, así que... No, la verdad, eso no... No sé si no tendré problema con eso. O sea, No te preocupes por ese tema. A ver, el otro, la documentación, como te decía, sí puedes indicar, no pasa nada en la compu, o más bien me quieres mencionar únicamente qué es lo que te falta. Sí, preferible mencionarlo, porque si no, sí se va a demorar bastante en abrirse Word en este estado. Mateo, ¿y cómo podríamos nosotros, para la revisión final, déjame preguntar cómo va a ser el tema de logística, porque... Una vez que yo ya tenga el ejecutable y ya pueda... el ejecutable o el instalador... Entonces, yeah. Yo podría pedirle prestado la computadora a mi hermano, que sé si tiene una muy buena compu, y ahí ya podría ejecutar todo sin problema. Listo, entonces, ¿qué te falta en la documentación? En la documentación me falta los sprints, y yo diría que sí, los sprints y el marco teórico, que está esperando a que ya terminar todos los niveles para hacer los sprints, para asegurarse de que no me falte nada, así que ahorita que ya tengo todo, entonces ya me puedo poner a hacer eso. Ya listo, verán que tienen esta semana, ¿no? Listo, sí. Muchas gracias, Mateo, muchas gracias a todos. Recuerden que tienen esta semana únicamente. En la próxima semana tenemos una revisión igual. Si es que desean, ya les voy a mandar algunas instrucciones en el grupo. ¿Tienen alguna duda? Sería este jueves. Perdón, sí, este jueves en la otra clase. Y si no, avancen y aprovechen ese tiempo para terminar su documentación y lo que les falte de la aplicación. Otro tema, entonces, el día lunes, la última vez que reviso en Word. A partir de ahí, ese día hacemos una revisión de cada uno, va a ser una revisión de media hora. Nos vamos a ir a detalle y ahí sí ya es individual. Ya les voy a poner horas para que se conecten, media hora cada uno, de 5 a 8. Y esa sería ya la última revisión, sin calificación. La próxima... Y a ustedes me envían esas observaciones que hagamos de ese día, el PDF, y esa ya va con calificación. Listo, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta. Pues manos a la obra. Excelente semana. Felicitaciones por sus proyectos. Y ya nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profe. Hasta luego.